Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente es sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento. Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoja. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara el bodhisattva mahasattva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el bhagavan hubo dicho esto, el venerable saratiputra el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se pasivo. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Samara sashadara samarayape. Akasamara Sashadara Samarayape Tayata Omgate Gate, Para Gate, Para Samgate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transcenden, que se disipen, que se apacigüen. Shimtin Kuruye que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a la página 98. <music>

çöşe ekibe sonam ki drola pençe sange dur var şan sange çödan soke çanam la çancu bardu tane kâ sonam ki pençe sange var

Ahora que vamos a escuchar estos consejos, tratar de escucharlos con una, generando una buena motivación, que ojalá al estar escuchando estos consejos nosotros seamos capaces de ir creando todas las causas que nos lleven a convertirnos en un estado perfecto, en un estado completo, en un estado libre de faltas, en, en un estado de un Buda, y así, y así poder guiar a todos los demás seres y llevarlos a ese estado iluminado.

recitando un mantra que está en la página 206, 206. Es el mantra del Buda de la medicina, corto. La pronunciación que vamos a hacer es la que está en letras minúsculas. Y el, es una oración en la cual estamos pidiendo para que aquellas personas que han fallecido, como Emma y también Eva Trincheri, que es la mamá de, de un compañero del centro que ha venido hace poco de Argentina y que ha fallecido, su madre. Y también vamos a pedir por personas que están enfermas para que se recuperen pronto, que es Héctor Hernández, Clara Luz Rodríguez, Manu, Pablo Damián Rodríguez, Carlos Ibáñez, Noah, que tiene... Cinco meses, un bebé, y Rubí. Y recuerden que el que está haciendo el acto bueno de pedir por los demás es uno mismo. Y por lo tanto, uno mismo es el que está creando una acción virtuosa y está creando una causa que le va a traer como consecuencia felicidad y bienestar. Pero por por, por el hecho de que esa, ese acto bueno de pedir por alguien se ha dado lugar gracias a que escuchamos de alguien que está enfermo o que ha fallecido y que nos ha motivado, inspirado a hacer esta oración, aunque ellos personalmente, no los enfermos, los fallecidos personalmente no están recitando la oración, Gracias a que han, nos han inspirado a nosotros a recitarlo, ellos también se están beneficiando de la oración que hacemos. Así que vamos a recitar el mantra juntos. Tayata, canse. BE canse. Be Rasa Samungate Soha taya da becanse, Bekance Bekance canse. Mah canse Rasa Samungate Soha Taya da me canse be canse. Bekance राा सम मुंगात शो ताजा ते का महावे कां से बेका कंसे रा सा मंगात सोहा तजा ते कांसेंसे महावे Rasa mungate soha soja, taya tahombe cansebe canse, maha be bekanse canse, razza mungate soja, taya tahombe cansebe canse, maha be canse canse, razza soha. Tayata home canse, be canse. Mahabe canse, be canse. Rasasa soha. Tayata home be canse, be Mahabe canse, be canse. soha. Taya ta om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samugate soha taya ta om bekanse bekanse maha bekanse bekanse Rasa samugat soha, daya ta om um bekanse maha bekanse rasa samugat soha, daya om bekanse bekanse, maha bekanse. bekanse. Rasa mungate soja, tayata me be canse, becanse, Maha me bekanse be canse, be rasa mungarte soja, tayata me be canse, bekanse canse, be bekanse canse, canse. Rasa soja. Tayata be canse be canse. Mahabe canse be canse. Rasasa mungate soha. Tayata hombe canse be canse. Mahabe canse be canse. Rasasa mungate soha. Tayata canse. Mahabe kantse bekanse rasa samngat soha tayata hom bekanse bekanse mahabe kantse bekanse rasa samngat soha tayata hom bekanse bekanse mahabe kantse bekanse

El texto en el cual se está basando la charla, el ama, es en un texto que se llama La guirnalda de joyas. ¿Por qué joyas? Porque es un texto que nos habla de la joya preciosa de tener un renacimiento humano. Nos habla de la preciosa joya de la liberación. Y nos habla también de la preciosa joya de la omnisciencia. Y cómo estas joyas, para irlas consiguiendo, hay que... Es una guirnalda, es como, es como si estuvieran una detrás de otra. Para poder conseguir la última, la omnisciencia, primero tuvimos que haber obtenido los dos anteriores. Por eso se le llama guirnalda. Hay, una hay un seguimiento, hay un proceso por el cual se van adquiriendo cada una de estas preciosas joyas. Mm -hmm.

un libro o un tema. Normalmente pues el maestro nos da la información, nosotros escribimos los puntos que nos parecen más relevantes y luego pues vamos a nuestros apuntes, los revisamos para presentar un examen, nos los memorizamos, sabemos las clasificaciones y demás. Esa es la manera de estudiar cualquier otro tema, pero el tema que estamos viendo ahora y que nos incitan a estudiarlo, la manera de estudiarlo es distinta a, a cualquier otra cosa, ciencia o lo que sea. Porque cuando estamos estudiando estos temas, primero tenemos que escuchar con mucha atención. Luego, todo aquello que hemos escuchado o que hemos también... Leído toda esa información recibida, ahora el siguiente paso es pensar sobre ello, analizarlo, reflexionarlo. Y una vez que hemos hecho ese paso de esa reflexión sobre lo escuchado, sobre lo leído, entonces estamos más convencidos. Y es entonces cuando decidimos dar el tercer paso, que es cultivarlo. Hemos escuchado sobre un tema, una cualidad que nos gustaría alcanzar, reflexionamos sobre ello, por qué sería importante, cómo me beneficiaría, y luego pues entonces dice, pues tengo que conseguirlo. Y empieza ya en ese proceso, ya podemos decir, a dar tus primeros pasos para poder lograr esa cualidad. Yeah, que, has que has escuchado, que has leído. Por eso el proceso es primero recibir la información, luego reflexionar sobre ello y en tercer lugar ya cultivarlo. Mm -hmm. uh -huh. <coughs> 로덕제시 근데 다데 딘데시 레샤 대련 로서민도 섬선 주려스나 이네 검접 검접 수수줄이야 소화다 이네 도보제야 용거지레스 음 근데 제가 이거 뭐랬어 온데 도보제야 용거지 이네 딘데서 로서스 라무나스 딘데 게지허레스 음 creo que el primer paso el de recibir toda esa información, yo creo que todos lo, lo entendemos, recibir la información. Pero el segundo paso, que es reflexionar sobre eso que hemos recibido, es también esencial. El reflexionar se refiere a, por nuestra propia cuenta, con nuestras propias palabras, ver si aquello que hemos escuchado, que hemos leído, si realmente tiene sentido o no tiene sentido, si tiene lógica o no tiene lógica. Si en algún momento algo de lo recibido vemos que pues no le encuentro mucho sentido, no le encuentro mucha ayuda, pues no pasa nada, lo dejamos a un lado, pero si después de escucharlo y lo piensas dice, pues sí tiene sentido, sí tiene lógica, es algo que me puede ayudar, veo que no hay otra opción, entonces todo eso te está dando esa fortaleza también para decidirte a decir bueno pues como es lo mejor que puedo hacer es lo que me va a ayudar o realmente veo que tiene sentido y lógica hacerlo entonces ya el tercer paso es tratar de alcanzarlo ya adiestrarse cultivar esa esa cualidad o ese esa idea eso que sabemos que después de la reflexión vemos que nos puede nos puede ayudar porque todo lo que nosotros recibimos de estos consejos, aunque algunas veces puede parecer imposible de conseguir, no lo son. no estamos hablando de utopías o metas inalcanzables. son cosas que podemos lograr. y el primer paso para ir encaminados a conseguirlas es primero Ver por nosotros mismos la importancia que tiene, la lógica que tiene, raz la razón que tiene, y entonces ya nos decidimos a encaminarnos por todos estos caminos, cinco caminos que nos permiten lograr nuestro objetivo. ¿Sí? Así es como el budismo nos guía. El budismo nos está guiando gradualmente y por eso se enfatiza que el primer esfuerzo que hay que poner para conseguir es un buen comportamiento, el tratar de que tengamos una buena conducta. ¿Sí? Da, jihares, y una buena conducta tiene muchos aspectos, hay muchas maneras en las cuales vamos tratando de ser mejores y comportarnos bien. ¿Sí? 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 pēshā shā rīsī, kāngā lāgī mēnsi kāpā shīndō shī, nā tsū, chī tsū, o tā mī dhī, o tindrē chī kūyō rīsī, chī nē tēnā o 신지 tēpā, nā lō tēnā kālā sēnā, truā yōng kī chūngā, o tī <coughs> 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 Nos dicen, tenemos que tratar de ser buenas personas, desarrollar una buena conducta. Pero Nagayuna no los deja todavía, es un gran erudito, que nos los deja muy, muy claro en un, en un texto que tiene que se llama La Carta a un Amigo. Hay una frase de Nagayuna que ahí nos dice qué tipo de personas deberíamos de ser. Hablamos de, 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 de ser personas que siguen una buena conducta. Pero Nagayuna dice, la buena conducta tiene que ser como la fruta más deseada. Y la, la mejor fruta, bueno, hay unas, varias analogías, pero una, la mejor fruta es aquella que está madura por dentro y también por fuera tiene el aspecto de madura. Eso es a lo que nosotros deberíamos de tender a, a conseguir que nuestra conducta buena conducta no solo sea externa sino que sea interna que venga de dentro porque así nos va a convertir en una en un fruto apropiado porque si solamente se convierte en una conducta externa sin sí, muchas sonrisita por aquí y por allá pero por dentro mmm, tengo pensamientos negativos sobre sobre esas personas, pues claro, es, es como una fruta que es inmadura por dentro, aunque por fuera parece muy madurita, pero está inmadura por dentro. Y una fruta que es inmadura por dentro y madura por fuera, no es la mejor fruta, porque una vez que le das el bocado, no te apetece comerla, está inmadura, en, está verde. Entonces, por eso lo que buscamos como seres humanos, como buenas personas, es que esa bondad salga tanto.

Mi ya busin de contes gura, sino o tines gura. O te sunguiyo res. Ta de mango yor chi choba namojona, choba chimojona, gaje mango yor de te, nung de tong yoshis keba. ¿Hm? nos ha descrito una buena persona es como, pero la auténtica buena persona es aquella que es como la fruta que es madura por dentro. Y también se ve madura por fuera. Y nosotros deberíamos tratar de que esa bondad sea interna como también se demuestra a nivel externo. Ese sea el número uno. Si por curiosidad nosotros vamos al texto de Nagayuna, en el texto de Nagayuna, Gessela nos los ha explicado con palabras... Fáciles de entender, pero Nagayuna en su texto original, las palabras que utilizó fueron un poco distintas. Porque es como el nombre de, del texto lo dice, es una carta a un amigo. Y ese amigo era un rey, entonces le está dando consejos a un rey. Y en uno de esos consejos le está diciendo cómo debe de escoger a su reina, a su mujer. Y entonces le dice, es cuando describe que sea como un fruto, tú busca a alguien que sea como, como un fruto que es maduro por dentro y también maduro por fuera. Aunque la gallina lo desarrolla un poquito más, pero la idea es esa. Entonces, para que, claro, a lo mejor de buenas a primeras, cuando uno lee esa estrofa, uno se puede quedar un poco mm, extrañado, pero el sentido de esa estrofa de esas líneas de Nagayuna es principalmente qué tipo de buena persona deberíamos procurar ser o qué tipo de pra practicantes deberíamos procurar ser y, y, y eso tiene que ser como esa fruta madura por dentro y madura por fuera y Nagayuna pues también habla de los inconvenientes de ser maduro por fuera pero verde por dentro o al revés verde por fuera aunque esté maduro por dentro, o lo peor, verde tanto por fuera como por dentro. Pero la idea principal, aunque nosotros veamos que está hablando de qué tipo de mujer, en realidad está diciendo qué tipo de persona uno tendría que procurar ser, una fruta madura por dentro y por fuera. Y uno puede preguntarse, y para mí, ¿De qué me sirve tratar de ser como esa fruta madura por dentro y por fuera? Y que para mí, el ser bueno por dentro y por fuera, ¿de qué me va a servir? Pues es la manera en la cual nosotros estamos siendo mejores seres humanos y, y en cosas tan evidentes como como a veces cuando pensamos ser buenas personas nos vamos a cosas muy muy lejanas a nosotros pero en realidad hay, hay cosas mucho más cercanas de lo que a veces vemos que ya nos están llevando a ser mejores personas uno de esas es Simplemente cuando nosotros tratamos de seguir las leyes, las normas sociales, o cuando nosotros tratamos de hacer bien las cosas en, nuestra, nuestro, en nuestro trabajo y demás, ya estamos adiestrándonos para ser mejores seres humanos. <coughs> Es decir, que por lo menos, por un lado, a nivel mundano, que tratemos de comportarnos de manera correcta, ¿no? tener una, un buen comportamiento en, en, con, con quien nos comportamos en nuestra sociedad. ¿Mm? Porque, ¿qué pasa si optamos por lo opuesto de lo que hemos dicho? Y se si la decía, pues, tratar de ser unas personas honestas, eh, que tratar de hacerlo mejor. Pero qué tal si nosotros vamos a la otra opción? Si somos personas que pretendemos hacer un buen trabajo, pero la verdad es que no lo estamos haciendo. O es sea, pretender algo que no eres o que no estás haciendo. <laughs> A lo mejor eso es engañar, engañar a otro, el, el pretender algo que uno no es. Y a lo mejor a corto plazo nos sale bien la movida, conseguimos lo que queríamos y hay, una, hay un bienestar a corto plazo. Pero el problema es que a largo plazo, por habernos comportado así, a largo plazo vamos a vivir las consecuencias de haber engañado a otros. Y algunos pueden llegar a pensar, bueno, pero eso ya va a ser en el futuro. Yo todavía no veo ese futuro, a lo mejor falta muchísimo. Así que, ¿para qué preocuparme tanto por lo que puede pasar en el futuro? Si ahora, de manera inmediata, lo disfruto, pues ya está. ¿Para qué preocuparme tanto por un futuro que todavía ni puedo imaginar? Porque, Porque dicen nos dicen, es que en el futuro te va a traer consecuencias negativas o en el futuro te va a traer consecuencias favorables, muy buenas. Y entonces uno puede llegar a pensar, bueno, pero eso ya va a ser en el futuro. Yo no me puedo ni imaginar que va a ser eso, así que ¿por qué preocuparme tanto por ese futuro? Si me va a venir bien por lo que haga o me va a venir mal por lo que haga. Si en algún momento nos aparece este tipo de, de pensamientos que hemos dicho, Ay, ¿para qué me preocupo tanto por el futuro? ¿Qué debe, ¿Cómo podemos contrarrestarlo? Porque es muy no, normal que ese tipo de cuestionamientos se produzcan en nuestra mente.

Si nos vienen este tipo de dudas, ah, el futuro, si me va a venir bien, si me va a venir mal, ¿para qué preocuparme tanto por ese futuro? ¿Qué más da? Si, si en algún momento nos surgen esos cuestionamientos, la manera de responder a ellos es mirando nuestra realidad. Hay países, cuando vemos el mundo, hay países en los cuales llevan una, las personas que viven ahí tienen una muy buena calidad de vida. En cambio, cuando miramos a otras partes del mundo, lo que están viviendo en esos lugares es tormentoso o a la mejor cerrándolo un poquito más <coughs> españa en españa hay lugares en españa donde pues hay personas que están en una posición muy muy alta y están disfrutando mucho en cambio hay otros que están en una posición muy baja y donde la están pasando también muy muy mal o Aquí mismo, en esta ciudad, nosotros también vemos con nuestros propios ojos personas que les va muy bien, que aparentemente tienen todo lo que necesitan y hasta más, y vemos que están muy bien. Y luego vemos a otras personas que están muy, muy mal, que, tienen, que están pasando por enfermedad, que están pasando por problemas que les viene un problema detrás de otro. Y entonces, es ahí cuando tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué a algunos les va tan bien? ¿Por qué a otros les va fatal? ¿Por qué? Y entonces, la respuesta que nos da el budismo al respecto es, cada uno, lo que está viviendo es consecuencia de sus propios actos. No necesariamente de lo que ha hecho en esta vida. En, en vidas pasadas, pues habrá, se ha comportado de una manera positiva, ha acumulado acciones buenas y por eso ahora en esta vida pues, le va estupendamente bien. En cambio, hay otros que en vidas anteriores cometieron muchos errores y ahora están viviendo las consecuencias de esos actos negativos. Y, y de alguna manera, el pensar que. Lo que estamos viviendo bien o mal es consecuencia de nuestros propios actos, porque dependen es, lo que vivimos es consecuencia de algo. Por lo tanto, depende el resultado depende de la causa. Si la causa es buena, el resultado es bueno. Si la causa es mala, el resultado definitivamente es malo. Este tipo de pensamientos, cuando le vamos dando vueltas, nos da, vamos dando vuelta. Entonces, nos ayuda a disminuir esa duda de decir para qué tengo que portarme bien para qué o sea para el futuro me vaya bien pero bueno, ni, ni lo voy a ver pero si tú te pones a pensar bueno es que hay personas que viven muy muy bien hay personas que viven muy mal pues a mí me puede después de esta vida me puede tocar muy bien o muy mal y eso va a depender de cómo me comporte ahora de qué tipo de acciones esté creando ahora al igual que, por ejemplo, cuando vemos personas que tienen mucho, 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 mucho dinero, uno puede decir, bueno, es que han trabajado toda su vida y por eso tienen ese buen patrimonio, pero no es suficiente, porque hay personas que también se la pasan toda la vida trabajando más que eso. Y aún así no consiguen tener ese alto de nivel de vida. Entonces no solo puede ser por lo que hacemos en esta vida, tiene que haber algo más. Y la explicación que da el budismo es, pues lo, las, los actos, las acciones que hemos creado en vidas pasadas, es lo que nos lleva a que en esta vida o nos vaya bien o nos vaya mal. Y eso es la clave para decir, bueno, entonces más vale que empiece a comportarme bien. Do <risa> conforme <risa> nosotros <risa> hace calor hoy <laughs> um, conforme nosotros poco a poco les dem, lo vamos pensando con nuestras propias palabras con nuestros propios ejemplos también es una manera en la cual vamos interiorizando este razonamiento <laughs> gega van góchín gíti ki yágu ché yágu réis. Ná támín rí wí yóngó tó tó zíng gega van góchín gíti tó tó yágu ché yágu réis. Tán káñ tó páká ló ní kéxé yách yágu réis. Yíná té kéñ tsam 어? mí shó 말했어. 농부 yá 소자 jíndi 레다점 생기 망고 여러스 너무 커졌단 세주 숨겹잔 잔 세초고 요 말스 와대 깨야다 대연한테 돈저 이제 교상부사 된 중물스다 네 알아지 알아 봐 어음 고즈메데 음 algunas algunas veces podemos decir no o si a un país le va tan tan mal es porque los dirigentes de esos Países lo están haciendo fatal, por eso les va tan mal. Y si a otro país les va muy, muy bien, tienen muy buena calidad de vida, todo va fluyendo bien, decimos no es porque los dirigentes de ese país saben hacer bien su trabajo. Y es lo que solemos decir: el que unos. Los que dirigen un país hagan bien su trabajo, hagan mal su trabajo, es verdad, condiciona para que ese país prospere o no, pero no es la causa principal, no es solamente eso, es, eh, los dirigentes solo es la condición, hay algo más, y ese algo más es lo que esas personas han creado en el pasado, que les ha llevado a estar metidos ahí, en ese lugar, con ese tipo de dirigentes. Es decir, hay un, se le llama, hay un karma colectivo que estamos experimentando. Es decir, le, si lo que, lo que creamos en el pasado ha sido bueno, pues entonces el, el resultado de, de ellos es que vivimos en un país donde hay armonía, donde hay estabilidad, donde las cosas fluyen bien, funcionan. Y si nosotros, y, y todas aquellas personas que han creado una, un karma similar a nuestro, pues están metidas en ese mismo país, viviendo en esas mismas condiciones favorables. Pero si en el pasado crearon muchos errores, mucha negatividad, pues por eso están metidos en un país donde las cosas no fluyen, no fluyen. Y sí, los dirigentes son una condición, pero no es la causa raíz que hace que se estén experimentando tantos problemas. Es resultado de los actos que se han cometido en el pasado. Y, y, y vemos claramente cómo hay lugares donde las personas están bien, donde no tienen miedo de que las van a matar, sino van bien. En cambio, hay otros lugares donde las personas están temerosas de que, las, como si fueran animales, a ver a qué horas los cazan, a ver a qué horas les disparan y los matan. Esta, esa, esa tanta dis, diferencia entre un lugar y otro entre lo que vive unas personas lo que vive otras personas la única respuesta es están viviendo las consecuencias de lo que cada uno ha cultivado y eso pues cuando estamos hablando en ese mundo en, como seres humanos mm. Hay personas, que nos <laughs> Hay personas nuevas que nos acompañan el día de hoy, por eso que se la dice, a lo mejor lo que estáis escuchando les puede... Os puede sonar muy, muy nuevo, muy extraño. Así que si en algún momento tenéis alguna duda, pues podéis hacerla, no pasa nada, levantáis la mano y hacéis la pregunta, la duda que puedan surgir. Y que se la dice. No es que sea la mejor persona a veces para dar respuesta, pero intento hacerlo bien. Voy a dar mi explicación y ojalá os ayude mi respuesta.

La idea que nos está diciendo. Cada. Ah, dice la yo sé que en la actualidad no andamos mucho descalzos, pero si en algún momento estamos descalzos y, y, y pisamos una piedrita, que a veces es una tontería, una cosita de nada, pero duele, o se nos clava una espina, duele. Es una sensación desagradable o un día caluroso hace mucho mucho calor pero entra un aire fresco una brisa fresca que es muy agradable hay, hay una sensación desagradable que es el de la espinita y también hay sensaciones agradables como una brisa fresca en un día caluroso esas experiencias tanto las agradables como desagradables son consecuencia de algo, son el resultado de algo, son el resultado de nuestras propias acciones. Y dependiendo del resultado es la causa. Entonces, si el resultado, la experiencia es desagradable como una espina que se te clava o una piedra que pisas, esa experiencia desagradable es resultado definitivamente de acciones negativas, de acciones erróneas. En cambio, esas experiencias agradables como qué bien se siente cuando entra una brisa fresca, cuando tenemos calor y, y nos refresca, eso es agradable. Pues esa sensación agradable es consecuencia de acciones buenas de haber hecho un acto bueno, de haber seguido una conducta buena, de generar un buen corazón, todo eso, todas esas acciones buenas van a traer como consecuencia experiencias agradables. En cambio, las acciones negativas a la larga van a traer experiencias de malestar. ¿Sí? ¿Sí? kian chiyo yorirwa chig chig chayos, chig chayos, lagana piyos chig chayos, kia chayos yor di, tsaya di kian samrobyo chidang tindraya kanyay chayayade, susi gyujisa wada degi regu di mimbirayas. Ode samdang 강에 na, yina kanyay thayay oangay, yangyoo majiwa dang kanyay mahan

nos suceden situaciones desagradables, no culpemos a otros de nuestros problemas. Es verdad que sí, alguien pudo haber sido la condición, pero es solo la condición, puede haber sido pues es que me dijo o hizo algo o me despidió o hizo una crítica, es decir, pudo haber sido muchas situaciones, pero esas solo son condiciones. El hecho de que yo sea el que tenga que experimentar esa situación, que sea yo el que despidieron, que sea yo el que criticaron, que sea yo el que le hicieron tal, es porque yo creé las causas para experimentar esa situación. Y esas personas... Que lo dijeron, que lo hicieron, que me despidieron, solo fueron la condición. Una condición que se presentó que hizo madurar lo que yo traía. El, el, yo creé una acción negativa y eso ahora está madurando con esta experiencia desagradable, con este problema. Entonces, si nosotros lo tratamos de encauzar, con esos pensamientos así, bueno, pues sí, ellos fueron la condición, pero el principal responsable de que yo estuviera en esta situación fui yo mismo, porque yo en el pasado, y no solo hay que pensar de esta vida, en vidas pasadas, pues he cometido errores, cometí acciones negativas, hice algo malo y ahora estoy viviendo las consecuencias de ello. Cuando lo miras así, tu mente está mucho más relajada, mucho más despejada, bueno, por resultado de mis propios actos, ya está. En cambio, si le empiezas a dar muchas vueltas, ay, es que me hizo, me deshizo, me despidió, y empiezas a culpar a los demás, y empiezas a responsabilizar a los demás, empiezas a crearte más y más y más sufrimiento. No cortas la historia, la estás engrandeciendo y estás sufriendo más. Así que, por eso... A veces, a veces incluso, son situaciones no muy importantes, situaciones mínimas, pero que claro, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esto me hizo, me deshizo. Las vamos haciendo tan, tan grandes, tan insoportables que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y por aún estamos con ese pensamiento tan negativo, estamos creando más causas para experimentar todavía más situaciones desagradables.

Lo podamos pensar en las situaciones que se nos presentan en la vida, es porque uno mismo se lo, ha, lo ha analizado, lo ha reflexionado, lo ha pensado. Y si uno realmente llega a, a, a pensarlo así, como lo explica, que lo que vivimos resulta de nuestras propias acciones, si estamos convencidos de esa. Ley de causa y efecto. Entonces, cuando se nos viene encima un problema, una situación desagradable, nuestra mente no se altera. Al contrario, pues, bueno, una cosa menos que llevo en mi mochila, porque mi mochila lleva muchas acciones negativas que he cometido, muchos errores en la vida que he cometido. Los llevo en mi mochila. Ya cuando me, me, me sucede un problema, una situación desagradable, bueno, es una de esas que traía a cuestas que me la he quitado de encima, ya maduró, ya salió, por lo tanto mi mochilita cada vez va más ligera. Y eso, eso nos está ayudando a que nuestro estado mental esté mucho más sano, más equilibrado, más contento. En cambio, esa es una opción. La otra opción sería, ¿por qué me despidió? ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué me dijo aquello? Bueno, y nos estamos, nos estamos calentando la cabeza nosotros mismos. Y no importa cuántas cosas le esté deseando al otro mal, no le va a pasar nada. Es decir, si alguien nos despidió y nosotros estamos con mucho enfado, mucho rencor y diciendo pestes de esa persona, a esa persona le da igual. A esa persona no le estamos afectando realmente su su felicidad o su malestar, tiene su propia historia y ya está. El problema es que nosotros nos estamos haciendo daño a nosotros mismos con ese tipo de pensamientos, con ese rencor. Es como nuestra mochila de negatividades la estamos llenando, llenando, llenando a tope. Así que cada uno piense cómo quiere llevar su vida, cómo quiere dirigir sus pensamientos. En el momento que situaciones desagradables se presente eso, eso es la única manera de interiorizarlo es cuando cada uno va reflexionando sobre estos consejos. Entonces, dicen, que ¿Revés? O en otras palabras, todos los problemas nos los estamos creando nosotros mismos, de alguna manera u otra lo estamos pensando, lo estamos creando nosotros mismos. Así que, si no le preguntamos a Pepa qué es lo que piensa. No, sí o no, Pepa. Uno mismo se está haciendo, ¿estás de acuerdo con que uno mismo se está como creando problemas, poniéndose dificultades? Sí, completamente de acuerdo. Re la re. re. ¿no? no 어 대세는 되네. 다 랑그랑 돌지 허여스. 초시 요스는 이니 초시에서 거리 소슬 벤조 있는다. 어 저부 처음에 있는다. 지 대세 강바 있는 구유 거래이나 여버대 초시 시험에는 이니 기부다. 여보시라 요스. 여버대 초시 맞에는 될 야가지 좀 먼저 제외 좀 니쇼를

cómo pues cuando nuestra mente está insatisfecha cuando nuestra mente está deseando y deseando y deseando más y más y más cuando nuestra mente no tiene paciencia cuando cuando no seguimos un buen comportamiento o buenos pensamientos todo eso es lo que nos hace daño. Y ya no hay que ir tan lejos. En esta misma vida, en ese mismo momento, nos está creando daño, nos está creando malestar. La Cuando una persona está satisfecha con lo que tiene, satisfecha con el dinero que tiene, con la pareja que tiene, con el lugar donde vive, con las cosas que tiene, si está auténticamente satisfecha, esa persona es feliz, está feliz, está por estar contento con lo que tiene. En cambio, cuando hay insatisfacción, es una mente que no está feliz. Es una mente que está buscando más, 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 más. Pues la, ya tengo pareja, pero la quiero más guapa, más joven. O quiero una casa mejor, o quiero más dinero, o quiero más y más y más y más y más y más. Y claro, en ese conseguir eso más que queremos, nos metemos en unos rollos, nos metemos en unos problemas y luego terminamos hasta en el psicólogo. Es, lo dice un poco de broma: dice, en la actualidad la, hay personas que cambian de pareja con tanta facilidad como si se estuvieran cambiando de ropa, pero incluso dice, como si estuvieran cambiando de ropa en el verano, porque claro, en el verano hace falta cambiarse más rápido, más seguido de ropa, pues ¿sabes? hay quienes parece que están cambiando de ropa en el verano, cuando están cambiando tan fácilmente de pareja uno tras de otra, y eso también es producto de una mente insatisfecha. <laughs> Tērā la chungas, tānda susuiyo. Susuiyo bātā shōyō yōchā nā, tēn kāshā sāngi mēmbātā yōnggō tu khās, wā tā rā mōgā. Ā, chōshin mēwā shungu rā sā. Nā, kāshā nā susun mēwā aṅgō yōnggō yō rā sā. Chigi chigi lā mā, tērā susun paa nā, nā, tā bā rā shīng, chakarī chanā mēsikyā nā, nā rā porque si hablamos de la convivencia um, la insatisfacción y la falta de paciencia hace mucho daño en las relaciones con los demás y por ejemplo en las relaciones de pareja cuando hay una mente insatisfecha, pues entonces sí ya tiene alguien a su lado, pero dice: Pues seguramente puedo conseguirlo más guapo, más guapa, más joven o con más dinero. Y entonces andamos ahí persiguiendo, persiguiendo algo. Sí, eso está bien, pero seguro que puedo conseguir algo mejor. Y esa es la fuerza, esa es la insatisfacción que te lleva a dejar lo que tienes por buscar más y más y más y más y luego otro más, otro más, otro más. Pero también otro punto es la, es la falta de paciencia. La, el hecho de cuando no hay paciencia se discute mucho porque no se puede quedar callado y tiene que volver a contestar y el otro vuelve a contestar. Y, el otro, y es realmente es agotador tanta discusión, tanto malestar. Y no solo es agotador, es doloroso es malestar se está, ya en ese mismo momento uno se encuentra mal uno es infeliz y también está haciendo infelices al otro en cambio cuando hay paciencia la paciencia también ayuda para que la relación sea más estable y más en armonía y más feliz alguno Puede decir, bueno, pues que la pareja discute mucho, sí, sí. Imagínate que la persona te discute y empieza a decir cosas, pero tú, si, si tú logras mantener la paciencia... Se acaba, no hay mucho más que discutir, se acabó. Bueno, otra vez volvió con la misma historia. Bueno, tú mantienes tu paciencia, no pasa nada. Y otra vez, ya la cuarta, la quinta vez es que ya la, el otro lado ya se cansa de discutir contigo, porque como no responde, pues dice, bueno, pues no hay mucho que hacer. Al final se acaba, se acaba la discusión y, y, y termina... Y además, como se hace de, de buena manera, realmente con paciencia pues entonces al final terminan, pues ya, se acaba la discusión, están bien, están en armonía y pueden llevar una vida mucho más en paz. Así que incluso a nivel de esta vida, con las relaciones que tenemos con los demás, la paciencia, una mente satisfecha, son cualidades que nos van a traer un bienestar prácticamente inmediato. Y 다 yāra uchūyōsāng tā sāṅba sīyīndu 다 uchūyōsāng sīnā tā sāṅba sīnā dāba dāba rā sī rā sī yāra uchūyōsāng sīngi tī mī kī tādañ, yī nī nōm chūyō tēn dāng kāngā chī yāba uchūyō tēn sūna nā mī tōng yū qiangpa konggol kangga dijii kwaarisi, khaa rin chi xe nanggaya thongla yaa samdaa, susu chi dengga dengla jaa thongto xeani, di xeawai na yini yinzi daa qiangpa rikimwarisi, yinzi daa qiangpa sangpo xeadi, susu chi dengga dengga naa paa xeani, yini kongpa kyaamdi, daa chi chongjii yina, chongjii shunjii rina, aamii ti 다 지단 tīngsāng dzambulīngi ngūndzī pēchāg dējī gugu yā rīs, dzambulīngi, tā yā rāpchūsāng gugu yā rīs, tā sighi yā rīdhī, tūg nē, nē, karchaṅgī nā, mēhī yā sīpañi yā, o tā, tēchā nē, nē, pēndo yā mā rīs, tā, mē rā rī, nē puntos también necesarios a ir cultivando para nuestro propio bienestar es una buena conducta y un buen corazón. Cuando hablamos de una buena conducta son muy parecidos, una buena conducta, una mente bondadosa, son muy parecidos. Una buena conducta se refiere a, a nuestro comportamiento con los demás, la manera en la cual miramos a los demás. La, la, las expresiones que les hacemos a los demás, nuestras, nuestra conducta, nuestros actos que hacemos a los demás. Si los miramos y les sonreímos, es algo que les es agradable a los demás. Entonces, es tratar de mostrar una sonrisa, una mirada bonita, un buen, una buena actitud y comportamiento a los demás, porque es... Del agrado de los demás, y, y al final, eso también nos está beneficiando a nosotros. Y un buen corazón, una mente bondadosa, quiere decir que dentro de ti estés cultivando el amor, el cariño, la compasión. Y cuando aquí nosotros utilizamos mucho esas cualidades, se habla mucho del amor, la compasión. Y se trata de decir amor hacia todos los seres, ah, que todos los seres sean felices, que todos los seres dejen de sufrir. Y son palabras muy bonitas, pero a veces sí, que todos los seres estén muy bien, estén contentos. Pero sin embargo, al que vive al lado de mío, lo trato como si fuera mi peor enemigo. Entonces no tiene mucho sentido, porque es precisamente comenzar con el que está al lado aquel que está al lado mío, aquel con el que convivo todos los días, dejar de verlo como, a veces lo vemos como si fuera nuestro enemigo, lo tratamos como si fuera nuestro enemigo, cuando en realidad es aquella persona con la primera, con la cual tengo que practicar eso del amor, la compasión, la estima, es con los que están más cerquita a mí, con los cuales comienzo yo a practicar este buen corazón. Y luego ya poco a poco voy abriendo mi campo de trabajo y va incluyendo, pues, no sé, a los vecinos, a la gente del pueblo, a la gente de la ciudad. Y por ejemplo, si, esto, si estuviéramos en un pueblo, pues ese tipo de comportamiento se va reflejando y la gente lo aprecia y empieza a decir, oh, esa persona es muy buena, se porta muy bien, es muy amable, realmente tiene un buen corazón, me gustaría ser como ella. Y así vamos. Incluso uno mismo se puede convertir en ejemplo de vida de otros, en inspiración de otros, y así vamos también creando pues una buena sociedad. Porque muchas veces cuando vamos a reuniones en, o cuando los jefes de Estado están hablando, dicen cosas muy bonitas, ay, ah, que todos los los países vivan en armonía, que estemos todos en armonía, que todo no sé qué, pero sí suena muy bonito y es algo que todos queremos y deseamos, pero tenemos que comenzar a hacer algo, no solo se queden en meros deseos, en meras palabras, sino a hacerlo realidad. Sí.

mii sem majii wachi kato la chik chikur, nii chikur, lopsi kyaamii chik chik suna, kato da daila nangarichi, koi dharayi samsam chiya harayisi. Nii dharayi chuzi khachayi suna, nii majii nii suna suna, yangyotakaraan suliayi yamgurayisi. Susu singi así que si uno trata de ser una buena persona seguir un buen cor un, com un buen comportamiento y cultivar un buen corazón entonces si caminamos realmente ya actuamos, caminamos en esa dirección, sirve de ejemplo también para otros y de inspiración a otros. Y así, se, así es como se va creando una mejor sociedad, una mejor humanidad. No puede venir ese ser mejores, no puede venir de, ser, de leyes impuestas. Tiene que venir de adentro, tiene que venir de una convicción de dentro, porque a fin de cuentas, el que nos comportemos de una manera correcta, con bondad, es porque estamos trabajando con nuestra propia mente. Y ese trabajo de la mente solo es a nivel interno. Cuando uno empieza a ver, bueno, pues si todo lo que vivo y voy a experimentar es consecuencia de mis actos, pues entonces uno piensa con la cabeza y dice, pues más vale que me empiece a portar bien, que siga una buena conducta para que esté creando causas para bienestar, felicidad, que es lo que deseo. Y es así como vamos avanzando nosotros y también guiando, siendo inspiración para que otros también sigan ese buen comportamiento. Y también en la vida a veces pues, nos entran esos miedos, angustias, preocupaciones. Pero también hay que, así como con lógica tratamos de ver por qué tengo que comportarme bien, también con lógica tenemos que ver por qué no sirve de nada el preocuparse. ¿Cómo entre más me preocupo, más me angustio, más miedo genero? Más daño me estoy provocando. Es verdad que al, al principio, cuando se nos viene una situación encima, al principio decir, ay, es resultado de mis propias acciones, tal, tal, cuesta trabajo verlo. Pero por lo menos, como dice Shantideva, piensa con la cabeza. Bueno, pum, me ha venido esta situación, vale. ¿Hay algo que pueda hacer para resolverla? ¿Tiene solución? Pues si tiene solución, ¿para qué me angustio? ¿Para qué me preocupo? Vamos a solucionarla. Tiene solución y, y está en mis manos poder resolverla. Pues ya está. Pero también es verdad que hay situaciones, como dice Shantideva, es un gran erudito. Él dijo: hay situaciones en las cuales, pues, están fuera de tus manos resolverlas. Y entonces, ¿para qué también te preocupas si de todos modos está fuera de tus manos? Mejor piensa, bueno. Ya estoy metida en esta situación, ya maduró en mí algo que hice en, en vidas pasadas, pues ya maduró. Qué bien, porque es una cosa menos que llevo a cuesta y también es una manera de pensar, bueno, pues más vale que ya cuide muy bien mis actos para que no tenga que volver a experimentar una situación similar. Es decir, ese ese problema que se te presenta, tienes que enfocarlo en, con tu propia mente, tratar de enfocarlo de tal manera que puedas, ante ese sufrimiento que te presentas, puedas mantener paciencia. Porque también eso es la paciencia, paciencia ante las dificultades, ante los problemas. Y la manera de tener esa paciencia, esa serenidad, es pensando: bueno, pues el resultado de mis acciones ya maduró, no pasa nada, ya está aquí. Si tienes solución, perfecto, lo soluciono, no tiene solución. No pasa nada, es una cosa menos que llevo a cuestas, y que ya para adelante voy a tratar de asegurarme de comportarme mejor para que esas situaciones no las tenga que volver a vivir. Y es así como trabajamos con nuestra propia mente. Pero dice el ama, es muy importante que toda esta reflexión vaya madurando por dentro, porque si sí es verdad que cuando alguien está mal. Y otra persona le da un consejo, le da, dice palabras que le pueda ayudar, pues luego esa persona sí se encuentra un poco mejor, pero le va a durar muy poquito. En dos días, otra vez se vuelve a caer. Porque el. Es verdad que el consejo nos, externo nos puede ayudar, pero nos va a ayudar más todavía si lo interiorizamos, si empezamos a pensarlo, a analizarlo y si nosotros mismos vamos generando esos pensamientos que, por decirlo de alguna manera, nos estamos aconsejando a nosotros mismos, no te preocupes, mira que esto puedes hacer, eso que va, vamos cultivando nosotros con nuestra mente es lo que a fin de cuentas va a ayudar a nuestra mente a darle soporte

también es verdad que todo esto que ha mencionado en estos minutos que tuvimos no es suficiente para que se interiorice dentro de nosotros. Necesitamos por nuestra cuenta informarnos más, estudiar más al respecto y para estudiar el budismo no hace falta convertirse al budismo, no hace falta ser budista. Uno coge aquellas ideas que te están ayudando, las que no, pues no. Y el budismo tiene esa cualidad que ha descrito con mucho detalle y muy claro cómo vamos creando nuestro propio bienestar, cómo vamos creando nuestra felicidad, que eso es lo que queremos, ser felices. Y el budismo nos está guiando de una manera muy concreta, muy lógica, de cómo crear nuestra propia felicidad. Por eso es que mucha gente se acerca al budismo y lo estudia. Y no hace falta convertirse al budismo. Uno mantiene su propia creencia y toma las herramientas que el budismo les pueda ofrecer. <coughs>

dice me dice es la costumbre dice que se la parezco como esos vendedores que dice no hace falta que lo compre pero es magnífico hace maravillas no mi idea no es esa sino que eh, como es la filosofía que conozco pues entonces sé que ahí hay mucha información muchas herramientas que nos ayudan a, a encontrarnos mejor a ser felices y es como todo, entre más herramientas tengas, pues cuando se te viene un problema, pues sabes, tienes más, um, más herramientas de dónde cogerte para poder enfrentar bien ese problema. Entonces, si quieren mirarlo, el, el, el budismo es como una herramientas extras que podemos tener para los momentos difíciles de nuestra vida. Mm.

Cuando, si tú vas descalzo por la tierra, es muy fácil que te hagas daño, ¿vale? Y si tú, para no hacerte daño en los pies, pretendes cubrir la tierra entera de piel de cuero, y así tú puedes andar por donde. Es imposible, no hay suficiente cuero para poder cubrir la tierra entera y así es que tú estés a salvo de no hacerte daño en los pies. Lo más lógico es ponerte unos zapatitos. Te pones unas zapatillas y ya con una buena suela y puedes andar donde quieras, que no te haces daño, nada. Pues la paciencia es así. No puedes pretender que todo el mundo cambie para que tú estés feliz y contento donde quiera que vas, Lo más lógico es tú ten paciencia, tú cultiva la paciencia y donde quiera que vayas no padecerás daño. ¿Sí? ¿Sí?

Porque si tú te pones unos buenos zapatos con una buena suela, no te haces daño en las plantas, en los pies, puedes pisar, lo que sea, no te haces daño. Y la idea que, que está diciendo Santideba es, si uno, si uno se enfada, se está haciendo daño a uno mismo. En cambio, si uno tiene paciencia, no te haces daño y no estás recibiendo daño. Porque en el momento que uno tiene paciencia, ya no ve enemigos. Ya todos se vuelven seres queridos, seres cercanos. Es el enfado. Es el enfado en que piensa, oh, este es mi enemigo, este es mi enemigo, este es mi enemigo. En cambio, cuando uno tiene paciencia, ya no ves enemigos. Ya harán lo que hagan, pero tú ya no los ves como enemigos y no te, no te hacen daño. Por eso es la enorme cualidad de la paciencia. Y de nuevo, si uno para cultivar la paciencia no hace falta ser budista, todos podemos cultivar la paciencia. Y la verdad es que suena muy bonito esa cualidad de la paciencia y poderla conseguir. ser algo maravilloso. Y no, mucho tomes un buen de sumo, ¿ves? Ranju shada tambo moduba. Chirush, chiru do de pepper juice. So se que yo cuando <cues> de <G> mamá ya hace, ¿no? Con el tains. Cotu, cotu no. Te te ni, te ni, te ni, ¿no? Zambulin ta kangri. Ta ga chigo de otro de jeba pinzu ina. O zambulin ta. Tele, ¿no? 잠다니 잠 잠바다니 인지지 그 봉제는 Rangyūn dhūwa dhī jēsē lā rīñiñs, tā yāndi kāndā, mīrī pāṅ kā mā dhō pshē, sō bā yīnā rā, sāṅ bā yīnā rā, kā ngā nō rā, sō sō 지 dhī sū dhūgār kēshē mū rēs. Nī sīm dhūwa mā zhē, También otra cita de un gran ser, Togme Sampo se llama. Togme Sampo dice, si uno no está subyugando su propia mente, y lo que hace es pretender subyugar, dominar al enemigo externo, entonces más y más enemigos le van a surgir. Es decir, si uno, su mente de enfado no la controla, no la domina, y lo que pretende es dominar al enemigo de afuera, controlar y eliminar al enemigo de afuera, lo único que está provocando es que le va, van a aparecer más enemigos, más enemigos. Y, y todo el mundo va a convertirse en enemigo. Porque el enem derrotar al enemigo no es derrotar al enemigo de afuera. Porque si tú piensas, derroto al enemigo de afuera y ya se acabó, ya soy feliz, no es verdad. Porque va a aparecer otro, y va a aparecer otro, y vienen más y más y más. Porque lo principal es su mente. No, la está, do no está dominando ni derrotando el enfado. En cambio, cuando uno derrota el enfado, a ese enemigo de verdad que llevamos dentro, lo, lo domina, lo controla, lo subyuga, entonces los enemigos desaparecen. Ya no hay enemigo externo. Si uno, por eso dice, eh, tome sampo. Los bodhisattvas, que son unos seres santos, los bodhisattvas, ellos se preocupan por más que dominar y subyugar a su enemigo externo, ellos se preocupan por subyugar y dominar a su enemigo interno, a cultivar la paciencia, a cultivar el amor, a cultivar la compasión, porque entonces el enemigo desaparece. ¿Sí? No, no, no. Ya no hay enemigos. Y ella la dice, eso como nos habla de controlar nuestra propia mente, dominar nuestra propia mente, tener control sobre nuestra mente y también eso se va a ver reflejado en nuestro habla. Cuando hablemos con los demás, tratar de hablar con con amabilidad, con palabras bonitas, porque a veces dice que... Se la, yo no, dice, yo no <laughs> entiendo mucho el español, pero a veces cuando alguien pregunta algo, y dice, ¿pero por qué? Y pone una cara muy seria que asusta. Y uno no dice, perdona, ¿por qué será? Siempre hay maneras mucho más amables, y una sonrisa, y una una cara agradable también es algo que... es para los demás es algo más agradable a ver. Sí, sí, no. Nos yo <laughs> le gan mambo yo <laughs> ya tendré en series. Y le dije, "Lo digo una zona en un cubja ni sí sí eso. Sí, dos. Sí, ya, che. Y le dije, "Yo que sí, sí, más el centro que todo ser Y no, y no, y que me le gan mambo yo le gan 그 가서 알아서 Dice que la... Bueno, es lo que veo que a veces las reacciones que veo de la gente aquí en España, pero... Dice que es la... Bueno, en general en Europa, dice no solo España, Europa en general. Pero a lo mejor dice que es la... A lo mejor es que están tan ocupados, tan... tan con tanto trabajo que por eso tienen ese tipo de reacciones. Otra cosa que a él en lo personal le llama mucho la atención es cuando va en el tren, están sentados uno al otro, uno mira para un lado y el otro mira para el otro. Y están tres horas sentados juntitos y apenas se han dicho una palabra. Y a él le extraña mucho, dice, parece que vamos así como agobiados, preocupados, uh, no, te acer no te acerques, voltea para allá, no cruzar miradas y no hablarse. Dice, a él se le hace muy extraño ese tipo de comportamiento, pero dice, a lo mejor, he pensado que a lo mejor como están tan ocupados, tan atareados, con tantas cosas en la cabeza, en el tren es así como un momento de despejarse, descansar y desconectar, por eso miran, miran a lados opuestos. No, no sí, sé. No sé. Es, es mi idea, idea. Sí. o dice que casi que mejor no hablar tanto en el tren, pensándolo bien porque luego uno empieza a hablar, hablar y hablar y se le va y, 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 y puede cometer esa hablar sin hablar sin sentido en, empezar a, a la, la charlatanería entonces a veces es bueno también controlar un poco el habla y no Todo tā sūsū sīm lī tājīyacay, sūsū sīm cī sāmbū tā nimbāñi dī nēzū yī shīn bachay, ini tā sūsū sīm cī sāmbū chōn rūgudū, nimbā chōn rūgudū, dēn tā tūyo nabakún dō cī kāñ tūp tūg dājīyacay ina, ini yāgu yāru yīs, sāmbū chō dā gyūr, <laughs> nimbā chō dī kāñ yūnu chay ina, ini tīsī Así que para ir cerrando, la idea es hay que estar atentos de nuestra mente, observar nuestra propia mente. Para ello, también es verdad que hace falta que nosotros investiguemos qué es bueno, qué es malo, qué nos va a beneficiar, qué nos va a perjudicar. Porque entre más claro tengas qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que nos ayuda, qué es lo que nos perjudica, entonces, cuando estás observando tu propia mente, tienes más claro de decir, oh, mi mente va bien, mi mente está un poquito yéndose para lo que no es bueno. Vas muy atento de tu mente y entre más atento, más observemos nuestra mente y sepamos si está bien, si está mal, pues más fácilmente la podemos corregir y podemos dirigirla. oh, para esto no, no, no está muy bien, no está muy bien. la vamos corrigiendo hacia pensamientos buenos, virtuosos. y entre más control tengamos sobre nuestra mente, entre más lo podamos dirija, dirigir nuestra mente a lo que es bueno, a lo que es virtuoso, más y más y más felices nos vamos a, a encontrar porque estamos creando causas para bienestar y para que nosotros estemos mejor, más contentos y más felices. Y Geshe-la un poco con la humildad que lo caracteriza, dice yo no sé crean que soy tan bueno. <risa> <risa> Pero ustedes sean más buenos que yo, por favor. <laughs> yeah, a bueno, si alguien quiere preguntar algo, yeah. Pues bueno, yo es que quería, cuando estábamos hablando, ha comentado antes lo de, lo de la causa y el efecto, pues bueno, yo lo de remontarme a las vidas pasadas, la verdad que eso se me va, se me va a tres pueblos. Pero empezando en esta vida, pienso que sí que es verdad que, que lo que nos pasa, porque yo sí que lo he reflexionado, es casi siempre una consecuencia de nuestros propios actos. Pero quería saber si en el budismo esto es al 100%, o sea, porque me resulta muy difícil pensar que entre tantos pensamientos y tantas cosas que pasan y con tanto fluir de cosas, que no haya cosas que también dependan del azar, ¿no? O sea, entiendo que en un 90% o en un porcentaje muy alto, todo lo que te pase pueda ser una consecuencia de tus actos pero que hubiera un porcentaje que no o sea me resulta muy difícil de asimilar que no exista nada en el azar porque es que el fluir de cosas que hacer idas venidas pensamientos acciones es tan grande no qué es la tanda y un que le tan que con la suso. un tana tú

ducha sane hmm. debu yongi yores hmm. se dinano la hmm. lesa hmm. ane debu de dinano la de hmm. yongi yores hmm. se chimango matana sano tandu e mindu y hmm. ne dinano la se, se dinano la samsa la dinde yongi do sangi do hmm. y ne su su samlo su su samlo ta ji te na kala ka bodu khare re san na de samlo, samlo yabo, ducha samsa la samlo ta 남인라 안네 텐서 음 레부 용기 여레순손이네 예시 세라메스 카레세나 레스 산살안간소 레디 디바사 레부 용기 두스 이네 삼살라 홉타카라 용기 두사 니에케 마체네 레부 디네 용기 두사 오디치란 jik chadu qale qabuyar jis, samdwaan jis. 그 qirambi, 내단 nadan 된 riz yunan, ten uh nadan -huh. de, tan ngan rashiya jadansayab yunan, kudoo nama soysal riz, uh -huh. sindili kujozi da jagurimisho, kudoo benjo yunan ra, yunan, jik, tan, <coughs>

si sí, entiendo que te venga dudas acerca de que tiene que haber algo un porcentaje que sea por el azar porque sucede así pero dice si me preguntas mi opinión no no hay azar. Pero yo entiendo que tú lo veas como azar del destino, cosas así, porque solo estás viendo esta vida. Pero, eh, dice, las, la, y por eso es difícil entenderlo, pero si tú lo planteas, lo que tengo ahora, y dice Isla, hablo de mí, lo que yo tengo ahora, las condiciones que tengo de vida ahora, lo, las la situación que ahora estoy viviendo es resultado de lo que yo hice en vidas pasadas a ah, todo lo que yo hice en vidas pasadas es lo que me ha llevado a estar en esta condición de vida con esta situación en concreto viviendo lo que estoy viviendo y si es verdad como tú lo has mencionado que hay cosas que nosotros hacemos en esta misma vida cosas buenas que maduran en esta misma vida, que ven los resultados en esta misma vida, como también cosas malas que hacemos que también maduran en esta misma vida, pero no todas, podríamos decir que es la minoría. La mayoría de las cosas que hacemos en esta vida se quedan latentes, están esperando para madurar en las vidas futuras. Y entonces, por eso dice, hay que prestar mucha atención a lo que hacemos, porque todo lo bueno que hago, todo lo malo que hago en esta vida, se queda ahí como latente. Y es lo que me va luego, cuando se acabe esta vida, es lo que me va a llevar o a tener luego una vida muy, muy buena, con muy buenas condiciones, o una vida con muchos, muchos problemas. Lo que me va a llevar a estar bien o que me va a llevar a estar mal en la siguiente vida. Y voy a decirte... Un dicho tibetano que lo utilizan mucho en los pueblos, es una cosa muy muy común, que dicen, si tú quieres saber cómo te portaste en la vida pasada, simplemente tienes que ver cómo te va en esta vida. Y así tendrás una idea de qué tan bueno qué tan malo fuiste en las vidas pasadas. Y si tú quieres saber cómo me va a ir en las vidas futuras, simplemente observa cómo se encuentra tu mente y ahí tendrás una clave de cómo te va a ir en las vidas futuras. Entonces una es una es una estrofa, un dicho tibetano que dice, si quieres saber cómo te portaste en las vidas pasadas, mira cómo te va en esta vida y si quieres ver cómo te va a ir en la vida futura, mira cómo se encuentra tu mente. Es una frase muy cortita, pero tiene un significado muy muy profundo.

Si pensamos en vidas pasadas, hay, muy, hay razonamientos lógicos muy mm, sutiles que nos ayudan a entender cómo es que tú tienes que haber vidas pasadas. Pero también hay ejemplos muy burdos que nos ayudan también a ver cómo tú tu, tuvo que haber vidas pasadas. Hay, hay un razonamiento también que nos está sosteniendo que

kya xe kya kuññi 뭐 tuññu 차도 ya mar 그래서 chaadi maññu xe uyo re xe. Tuññu kanga ti xindii chenze mar, xindii xe ya di kanga chikpa xe uyo re xe. Hina tuññi ya di ngama ya chenze xe uyo re xe. Tati na mizan xe ku chik, puñi ya na. Yine Uh -huh, uh -huh. Y como bueno, los occidentales, la verdad que una cosa que les admira mucho es que les gusta pensar, cuestionarse las cosas, analizar. Pues entonces, analizar se ha dicho. A pensar, bueno... Y dice que ya te voy a poner un ejemplo. Simplemente para pensarlo. Imagina que hay una familia que tiene dos hijos, ¿vale? El padre de esa familia tiene unas tierras. Y la tiene una, un pedazo de tierra grande. Lo divide en dos. Y le da a cada hijo un, un trozo de tierra. Y esta... En un rectángulo, a la mitad, están los dos, en uno al lado del otro, en la misma esplanada, las mismas condiciones, que están en prácticamente en el mismo lugar. ¿Vale? Entonces, siembran lo mismo, la misma cantidad de semilla, el mismo día, todo igualito. Pero a la hora de la recolecta, cuando empiezan a cosechar lo, lo sembrado, no sale igual. No le sale la misma cantidad. Si solo fuera cosas de esta vida, si solo dependiera de esta vida, tendrían por fuerza que tener los mismos resultados. La misma cantidad de fruto recolectado. La misma. Porque tienen las mismas condiciones. Exactamente las mismas condiciones. Pero por experiencia sabemos que no. Siempre va a haber uno que va a tener más Y otro que va a tener menos Entonces, ¿por qué? Si en esta vida han tenido exactamente lo mismo Las mismas condiciones Entonces, tiene que haber algo más Tiene que haber algo Algo de... Y entonces, por algo que traían de vidas futuras que Pasadas Que por eso a uno le salen bien Y a otro le, sal, le salen más y a otro menos Otro ejemplo Si un padre que tiene mucho dinero y decide darles a sus hijos un negocio. Les da el mismo negocio, es decir, compra por supongamos les pon, les monta el negocio y venden lo abren dice que se la incluso abren el mismo día el negocio venden lo mismo tienen las mismas 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 condiciones. Pero después de unos años que transcurren, uno tiene más ganancias y otro tiene menos ganancias. ¿Por qué? Si han tenido las mismas condiciones. Entonces no puede ser solo por cosas de esta vida. Si fuera solo por esta vida, por las cosas de esta vida, entonces por fuerza deberían tener el, la misma ganancia pero no es así hay una diferencia y con ejemplos como estos hay muchos que dicen por qué a uno sí le va bien por qué a otro le va mal si han comenzado de lo mismo no, no es nada, otra pregunta ¿Eh? okay, okay, okay. <coughs> hola, hola. <laughs> mi nombre es Laura Laura Bueno, yo tengo una pregunta. Esto está encendido, ¿no? Sí. Eh, si nuestras circunstancias actuales son el resultado de pensamientos, palabras y acciones de esta vida y de las anteriores, está en nuestra mano no acumular más karma negativo, cambiando nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Pero, ¿qué podemos hacer con el karma que ya tenemos? ¿Cómo podemos eh, hacerlo más liviano? liberarlo de alguna manera gracias tanda nganso nganso di ce di nola nganso le niempa sayo resa lu ngas go ne di pasas Enche Santander, Drew Yong y Lores. Tanda Kang Yong y Lores. Mmm. Yine kasinganso maon pala dunel Yong domena. Mmm. Tanda ganzo dipe le me paso Gorres. Right. Sagomaré. Mmm. -hmm. Ganzo la pala yore mm -hmm. di Corrias. Mm, mm, mm. Yine kesi Tanda lesa sarre. Na. Leñen pasasa sarre. Ah. Le mmm. Oh. Tanda leñen bate. Mm. Oliver, no? mm. become... mm. mm. Algo que quiere decir es que le gustó muchísimo que dijeras que está en nuestras manos el evitar crear más karma negativo. Eso, esa frase le encantó. <ricane> uhm? <obile> Porque solo tener esa frase en mente ya es algo muy, muy importante. Mm.

purificar. Desafortunadamente ya no tenemos mucho tiempo para desarrollar este tema, pero toda acción negativa que hemos acumulado en esta vida, como en vidas pasadas, todo ese karma negativo se puede purificar. Y dicen así, una cualidad que podemos encontrar del karma negativo es que se puede purificar. Entonces, Podemos eliminar ese karma negativo y así no tener que, que experimentarlo o experimentarlo de una forma muy, muy reducida. Sí, vale. ¿Alguna otra preguntilla? De los nuevos, de los nuevos. <laughs> ¿No? Bueno, entonces vamos a la página del libro azul, a la página 236 y recitamos la estrofa número 5.

रक्तूम